Okay, be welcome everybody. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for beginning the class and we have to read the verse because in ESC education, we learn English, but we learn two values. And these values come from the book of the book and it's the Bible. Okay, in this case, we are going to read verse by verse and we go the book of Matthew, the Gospel of Matthew in chapter six, and the versicle for this week is the number three, Matthew 6 3. And pay attention because the value that we're going to learn is get to the needy, get to the needy. Remember, these are words from the Lord Jesus. But when you get to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. One more time, Matthew 6 3. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Well, this is the Vivian Standard Bible, and the value for this week is give to the needy. Give to the needy. Okay, bueno, bienvenidos. Uh, my name is Edwin Garcia, and I'm going to be your English teacher. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Es un gusto tenerles, verdad? Aquí su servidor, Edwin Garcia. Yo voy a estar encargado, pues, con el grupo de ustedes y vamos a estar trabajando, ¿verdad? Lo que vendría siendo eh, al inicio de cada clase un versículo. La intención de nuestra escuela es no solamente eh, enseñar las competencias tradicionales, ¿verdad? Sino también eh, enseñarles a ustedes lo que vendría siendo la parte actitudinal. Es decir, las competencias actitudinales. Estas competencias actitudinales tienen que ver con eh, aprender valores. Y como máximo referente, qué mejor que ir a la Biblia para aprender valores, porque si ustedes se darán cuenta, eh, los derechos humanos, los human rights, eh, o la mayoría de valores que hoy se enseñan o que se basan, digamos, en, en principios morales, pues son extraídos de la Biblia. Eh, trabajamos con una dinámica de verse by verse. Cada semana tomamos un verso de la Biblia, lo vamos leyendo al principio de la clase y no solo eso, vamos aprendiendo vocabulario, vamos aprendiendo vocabulario en este caso del inglés y eh, algunas palabras o a veces frases. Esta semana nos ha tocado una frase que es to the needy, que lo podríamos traducir como dar darle al necesitado dar al necesitado o darle al necesitado. To the needy. Esto lo encontramos en el Book of Matthew, el Gospel o el Evangelio de Mateo, en su Chapter 6 y su Versículo 3. Eh, como iremos viendo, vamos a revisar cuando iniciemos clases diversas versiones o traducciones al inglés. En esta semana estamos con lo que es la Biblia Standard Bible. Así se llama esta versión de la Biblia en inglés. Eh, si lo dijésemos en español, es como la Biblia beriana, ¿verdad? El nombre de Berianos viene por una localidad en donde eh, vivían los judíos y ellos fueron los que, judíos cristianos, que hicieron esta versión de esta Biblia. Ahora, en Reina Valera, que es la parte en español, nos dice: Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha es curioso ver cómo la versión en inglés no nos habla de limosna aunque sí existe la palabra limosna en inglés esta versión no se mete a hablar de limosna sino que nos habla daniri de needy, daniri de needy. nos dice el necesitado daniri si leemos la primera parte dice but when you give to the needy. pero cuando tú le des al necesitado y luego viene la otra que dice do not let your left hand no what your right hand is doing. Si la traducimos así como está ahí, nos saldría posiblemente algo como eh, no dejes o no permitas que tu mano izquierda sepa qué está haciendo la derecha. Entonces es un poco, digamos, con más vocablo en esta parte la versión en inglés. Ahora lo que nos va a interesar esta semana es el vocablo niri que viene de la palabra need, es un verbo necesitar. Ahora lo vamos a ver este con sus usos. Para revisar esto, voy a irles recomendando ir a dictionary.com eh, La plataforma se llama dictionary.com y nos permite eh, aprender digamos, o, palabras en inglés. Es un diccionario en inglés, inglés, no es de traducción de inglés español. Es un diccionario en inglés. La ventaja que tenemos con este diccionario es que podemos ver la pronunciación fonética o pronunciación fonética y en el nivel básico trabajar con los fonemas de el inglés, sobre todo las vocales, se va a volver para nosotros una necesidad, ¿verdad? así como aquí, como la palabra niri, va a ser necesario conocer los fonemas. Porque el principal obstáculo para pronunciar, to get the correct pronunciation in English, is to know about the zone of the vowels. Si usted maneja los sonidos de vocales en el inglés, le va a ser mucho más fácil pronunciar las palabras. El, la tragedia eh, de los latinoamericanos es que solo conocemos cinco vocales con cinco sonidos, I, O, U. En el inglés existen esas mismas cinco vocales, pero adicionalmente a eso, Debemos tomar en cuenta que eh, tendríamos lo que vendría siendo cerca de 20 sonidos más. Entonces, es lo interesante de aprender el inglés. Ahora, la frase que tenemos en esta semana habla de niri Esta palabra, ¿verdad? Quiero que noten que tiene en inglés dos sílabas. La primera sílaba va en la N y la double E. Esta es la primera sílaba. Dos letras E en el inglés, en la palabra que nos aparezca, suenan a I. Esta I que usted ve aquí escrita, no la vemos como la I nuestra, pero en realidad es la vocal E del inglés. Cuando hablamos de las vocales, las vocales en el inglés, la primera es la E, que es la A del español. La segunda es la I, que es la E del español. La tercera es la I, que es la I del español. La cuarta es la. O, que es la O del español. Y la última, la five, es la U, que es la U del español. Entonces, este sonido pertenece a la segunda vocal del inglés, que es la I. I. Y suena como la I nuestra. Y es donde nos confundimos. ¿Dónde suele aparecer? Porque el inglés es un idioma que tiene patrones. Eso es lo que vamos a ir descubriendo en cuanto a los sonidos que vamos a ir aprendiendo del idioma. Es importante reconocer dónde hay patrones de sonidos. En las dos letras E siempre vamos a encontrar sonidos Y, sonidos largos. Es un long sound. Por otro lado, esta palabra tiene la curiosidad que esta Y tiene el mismo sonido I. Y la segunda sílaba es la D y la Y. Entonces, needy. Adicionalmente a eso, el diccionario nos dice que esta, esta de acá, es la sílaba tónica. Es decir, es la sílaba que tiene stress, que se pronuncia más fuerte. Lo decimos como needy, needy, needy. Ese es el término que vamos a ver esta semana en el versículo. Ahora, en cuanto a los usos, nos dice que es un adjetivo, es un adjetivo. Ese es un tema cuando estemos un poquito más adelantados, vamos a ver eso, que es, que es needier and needes, que vendrían siendo los. Comparative y superlative adjectives. Eso tiene que ver con adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. O sea, todos los adjetivos se pueden hacer comparativos o se pueden hacer superlativos. Ahora, la definición de la palabra needy nos dice en primer lugar que in a condition of need or want, extremely poor and not having the basic necessities. Nos, nos da la primera definición. Como adjetivo, needy lo podríamos traducir como necesidad o necesitado. En este caso nos dice que es una condición. La necesidad es una condición en lo que de aquello que requerimos o queremos puede ser alguien extremadamente poor, es decir, pobre que no tiene nada de cubierto de sus necesidades básicas. Entonces aquí, por ejemplo, en esta oración nos dice needy family. Needed family, que vendría siendo como una familia necesitada. La segunda definición nos dice, Having or exhibiting an excessive emotional need as for invitation or intimacy or residence. Aquí es una aplicación diferente. Aquí nos dicen que es alguien que está necesitado, no de material things, no de cosas materiales, sino de algo emocional. Atención, uh, amor, afecto, intimidad, es una aplicación diferente. Y por último, nos dice el diccionario que es un noun, es decir, esta palabra niri puede trabajarse como adjetivo o puede trabajarse como un nombre. Cuando se trabaja como un nombre es daniri, que significa el necesitado, es decir, alguien que le llamamos como el necesitado. Si regresamos al versículo... El uso que se está haciendo acá es Daniri, es un nombre. Se está usando como nombre. El necesitado sería acá, el que está necesitado. Este versículo hay que ponerlo en contexto. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que ellos tenían que ayudar a la gente pobre, porque hay otras traducciones que lo de Niri lo ponen como pobre, como pobre, porque había una ley que había puesto Moisés al pueblo judío que decía que no debían permitir que los pobres pasasen hambre o tuviesen necesidad. Como judíos tenían que ser buenos con alguien que estuviera en pobreza y no tuviese qué comer o dónde dormir. Eso era lo que la ley mosaica les había dicho. Pero en los tiempos de Jesús, los fariseos, los religiosos, habían tomado esa ley no con el espíritu de ayudar, sino más bien con el espíritu de lucirse delante de los demás. Por eso es que les hizo esta referencia. Do not let your left hand know what your right hand is doing. ¿Qué significa? Que si vas a ayudar, que no se den cuenta todos. Es algo, si vas a ayudar a alguien en necesidad, eso queda entre el necesitado, Daniri, tu persona y Dios. Solo entre ustedes tres. Well, that's your Con eso terminamos la introducción al versículo de esta semana y vamos a trabajar con este material. Como estamos arrancando clases, está, estamos en esa eh, needy, aplicando ya el término que acabamos de ver, estamos en la needy, en la necesidad de conocernos entre nosotros. Entonces, para esta semana, vamos a trabajar con un topic que es introducing myself, es decir, presentándome a mí mismo. Tenemos acá, ¿verdad? Lo que vendría siendo eh, un, una forma de presentarse, como lo dice la chica, es con hi. I'm Helen. Es fácil. Un saludo, decir yo soy y el nombre. Ahora, vamos a trabajar con una presentación personal o una introducing myself, presentándome a mí mismo en un contexto universal. ¿Qué significa? Significa que a veces yo requiero presentarme con otras personas, conocerme con otras personas, meeting people, conocer a personas en determinados contextos y hay algunos contextos digamos que van cambiando pero antes de seguir adelante hágame un favorcito necesito identificar un usuario porque ustedes saben que eh, requerimos pues en el eh, eh, se les envió un instructivo y requerimos pues tener los nombres de quienes están conectados entonces veo que hay alguien que se ha conectado de un equipo verdad eh, supongo que es de los equipos que da el ministerio de educación si me hace el favor de regalarme su nombre, ¿verdad? Eh, me lo puede enviar a, ya sea al WhatsApp o me lo manda aquí al chat o me activa el micrófono y me dice quién está ahí de ese lado, ¿verdad? Porque necesito tener los nombres claros de, de los que se están eh, conectando. Mi nombre es Edmilson Aymar Alaujo Montoya. Eh, ¿me, ¿Me lo puedes repetir, por favor? Un poquito más despacio. Edmilson Aymar. Araujo Montoya. Araujo Montoya. Sí. Bye. Ya tengo por acá. Muchas gracias. Thank you. Bueno. Ok, let's continue. Ahora sí, continuemos entonces. Eh, tenemos por acá, introduce myself. Uh, vamos a ir viendo cómo presentarnos con otros. Eh, lo que sucede cuando hablamos de un formato universal significa que no es necesario pensar si estamos en una situación formal o informal. Es decir, este formato que vamos a presentar acá me sirve a mí, es como neutro entre situaciones formales o situaciones informales. ¿Qué vamos a considerar una situación formal o una situación informal? Bueno, por ejemplo, si yo estoy aplicando a un puesto de trabajo y hay una reunión de personas que van a ese puesto de trabajo, y estamos esperando la entrevista, pues si yo quiero conocerme con esas personas, lo mejor es hacerlo de manera formal. Si estoy como un newcomer, como algo bien nuevo en una school o en un, un salón de clases, en, en, en un eh, en un classroom, pues quizás allí no sea necesario usar algo tan formal. Eh, podría ser algo informal, pero si ese classroom estuviéramos solo maestrantes o estudiantes del doctorado, pues quizás el vocabulario formal es lo que aplicaría más para conocer a esas personas, to meet the people. Uh, si estoy con neighbors, con vecinos, posiblemente lo informal aplique más. Entonces, la idea con este material es que tengamos un contexto en donde vamos a venir y me voy a presentar ante otros, no importando si es formal o informal. Va a ser un contexto neutro. Entonces, bajo... Eh, sí, este todavía no se los he enviado. Manda un mensaje, se los voy a compartir al finalizar la clase. Eh, si ustedes lo quieren imprimir, lo pueden imprimir, si no lo tienen en formato digital. Va. Vamos a ver las partes de esta presentación, porque la idea mm, es que la podamos realizar en clase, o sea, que cada uno pueda realizarlo. Quiero adelantar, esta semana va a ser un tanto irregular por la situación del Independence Day. Uh, normally o normalmente los Fridays es que hacemos las participaciones, es decir, cada quien va a ir presentándose en este caso con este formato. Pero esta semana, como les repito, va a ser un tanto irregular por esa situación. Entonces, creo que lo más posible es que esto lo hagamos hasta la siguiente semana. Eh, vamos a ir viendo las Partes, por así llamarle, de esta introducing myself. Hay datos que vamos a dar aquí que son para conocerme así brevemente o darme a conocer con otros. Lo primero es un greeting. Hay que saludar a las personas. Eso es lo primero que debemos de hacer. You have to give a greeting. Hay que darle un saludo a las personas para que puedan conocerme, para que puedan conocer y sepan quién, eh, digamos, soy. Ahora, vamos a dar dos posibles frases o tradicionales para saludar. Una es hi y la otra es hello. Ahora, lo que está aquí debajo de cada una de estas palabras es la pronunciación de un sistema fonético. Vamos a aprender fonética, aunque quizás acá sea primera vez que algunos dicen, mire, yo no sé qué es un fonema. Hoy, primera vez que escucho de fonética, es necesario que en el nivel básico de inglés sepamos identificar los sonidos del inglés, porque precisamente de eso se tratan las fonetics o los fonemas. Entonces, para el caso del inglés, existe un sistema que es el que estamos utilizando. Se conoce con las siglas de IPA. No es IPA, es IPA, porque es en inglés. IPA esto significa international phonetic alphabet. international phonetic alphabet. lo traducimos como alfabeto fonético internacional. es el nombre que se recibe. alfabeto fonético internacional. bien. Eh, ahí tendríamos esto que ven acá abajo. es el ipa de las palabras. entonces. En la primera, para decir hola, podemos decir hi. Esta se pronuncia como hi. Es el sonido que tiene esa i de, que vemos ahí en minúscula. Hi. Con el sonido de la h, que en el inglés la h tiene sonido. Es como hi. Y luego tenemos la más típica, que creo que todos la conocemos, que es hello. Que hello, pues tiene dos sílabas, ¿verdad? siendo su sílaba tónica esta de acá. Esto. Este símbolo que ven acá, que parece como un número 3, ¿verdad? Pero es una letra E, pero es del alfabeto griego, representa el sonido E, E del español y que lo comparte con el inglés. De hecho, no les he mencionado, pero el IPA es International Phonetic Alphabet. Significa que es un sistema internacional. No es solo para el inglés, es para todos los idiomas. Es un sistema fonético que fue inventado ya hace varios años que tiene el propósito de estandarizar todos los sonidos que los seres humanos somos capaces de gesticular en las lenguas actuales. Ahora, vamos a saludar, primero puedo decir hi o hello. ¿Cuál voy a usar? Va a depender, digamos, del contexto que acabamos de decir. Si quisiéramos hacerlo un poco más formalito, podríamos usar los saludos de acuerdo a la hora del día. Para la mañana vamos a decir good morning, good morning, para la tarde vamos a decir good afternoon, good afternoon, y para la noche no vamos a decir good night, sino que vamos a decir good evening, good evening. Bueno, como es necesario, verdad, eh, cubrir esta parte. Voy a explicar lo siguiente: las vocales en el inglés cambian, no siempre suenan iguales, pero a medida que vamos practicando podemos identificar ciertos patrones, ciertos patrones de comportamiento de sonido de algunas vocales. Cuando uno reconoce los patrones, se le hace más fácil pronunciarlas. Eh, normalmente cuando creo que aquí todos hemos aprendido el español con el silabario ¿de? y quizás nos vamos a remitir a los tiempos en los que estábamos aprendiendo a leer y a escribir. Eh, el silabario es un sistema fonético que nos enseñó a hablar, a escribir y a leer el español. En el inglés, pues debemos de recurrir también a su sistema fonético. Y para nosotros, como estudiantes foráneos, es decir, personas que quieren aprender el inglés estando fuera de ese país o del país en el que se habla ese idioma, esto resulta muy útil. Aquí vamos a ir viendo ciertos patrones. Por ejemplo, ya dijimos que esta suena a I y ya dijimos que esta suena a E y esta O no suena a O, suena a O. Por eso es hello. O. Ahora vemos acá, en todas estas, miren, se repite la misma palabra, que es para decir los buenos o las buenas. En realidad es el adjetivo bueno del inglés. Tiene dos letras O, pero estas dos letras O, en el caso de esta palabra, su comportamiento es esto que está acá. Y algunos dirán, mire, eso parece una U, teacher. Correcto, parece una U. Lo voy a acercar para que lo veamos un poco mejor parece una U, pero quizás algunos ya dirán, no a mí me parece que es lo que le ponen a los caballos. ¿verdad? Parece una herradura, lo veo más como una herradura. Tiene razón. De hecho, es un símbolo griego. Este símbolo sirve para representar un sonido que es propio del inglés y que no existe en el español. Nosotros decimos U, ese es un sonido, pero en el inglés existe el sonido U. El sonido U y el sonido U. U, U. Es muy corto. U, U. No es lo mismo que decir U. Es U, U. Ese sonido U, U es el que se hace acá. Es un sonido short. En el inglés vamos a ir distinguiendo que las vocales tienen dos tipos de sonidos. Los sonidos long, que son largos, y los sonidos short, que son cortos. Por ejemplo, Hi, esta tiene un sonido largo. Hi, e, de he, es un sonido corto. Y o, de low, es un sonido largo. En este caso, good, ojo, no es good, es good, 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 es un sonido corto. Good morning, good morning. Bueno, ahora que ya tenemos o ya sabemos que los tres vamos a comenzar diciendo lo mismo, good, 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 vamos a ir a ver la parte del día propiamente. En cuanto a la parte del día, el primero que es para los buenos días o la mañana, eso se dice morning en inglés, notarán que es una palabra de dos sílabas es importante aprendernos las sílabas recuerden que cuando estábamos pequeños nos, ap nos aprendíamos el pape pipopú el su, el mami en el inglés debemos de hacer lo mismo debemos de aprender la separación de sílabas que cabe decir es muy diferente a la del español a veces se parece pero en otros casos no en este caso la primera sílaba se compone de la m la o y la r y Luego la segunda sílaba es la N, la ING. Tendrían siendo las dos sílabas. Es esta fase. En el caso de la siguiente, que es afternoon, aquí ya comienzan las diferencias entre el inglés y el español. Porque resulta que la AF, miren, es una sílaba. Luego la T, la E y la R es la siguiente sílaba. Y luego la última, la N, la doble o y la n es la tercera sílaba. This is the third one. Esta es la tercera sílaba. Eh, y en la de abajo todavía hay más diferencias porque nótese que la primera sílaba podríamos decir que es esta y esta. Y la siguiente es esta y esta. Y sí, no marqué a propósito la e que está ahí en medio porque realmente no suena. Aunque podríamos decir, eh, la primera sílaba es esta, la E, la V y la E. Pero vamos a ver cómo es que se comportan los sonidos del inglés, que es lo que nos interesa. Si usted quiere pronunciar el inglés correctamente, tiene que entender muy bien cuáles son los patrones de comportamiento de los sonidos en el inglés. Para no equivocarnos y no sonar con ese acento tan de Spanglish que le decimos, debe de fijarse en los sonidos. Vale. El primero es que, nótese desde ya, que la letra O que acompaña a la R no suena igual que esta. Suena diferente. Tampoco va a tener nada que ver con las dobles O. El sonido que está acá es este. A ver, tell me, alguien que me diga, ¿qué forma le ve a este sonido, o a esta letra, mejor dicho, de este sonido? ¿Qué forma tiene? Como una C al revés. Ah, me dicen, parece una C al revés. Ok, very nice. Algunos la ven como una C, una C invertida, dicen también. Ok, pareciera, tienen razón, pareciera una C al revés. Bien. Eh, bueno, como es un... En, en el IPA se utilizan símbolos del alfabeto griego. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Lo voy a poner aquí un poquito más grande, quizás para eh, que... No, no se ve más grande. Tiene que ser con esto. Para que la veamos mejor. Eh. Entonces, algunos me dijeron, mire, es una C. Es una C. Ok, de acuerdo, parece una C. Pero miren, ¿qué sucedería si nosotros le repintamos acá el pedazo que está aquí que falta? ¿En qué se convertiría? ¿Ajá. Pasaría a ser una O. Ah, una ya o. aparece una O, ¿verdad? Ya aparece una O. Ok, great. Thank you so much. Bueno, el punto aquí es que esta es, un es una variante del sonido de la O en el inglés. La O nuestra es O. Ya vimos que una O del inglés, miren, suena a O. Pero hay otra O que se le llama o tiene un nombre eh, que, bueno, ahorita estamos comenzando, ¿verdad? Pero si alguien quiere averiguar, se le conoce este fenómeno como el glottal stop. Así se le llama, glottal stop. El glottal stop significa que nosotros podemos detener acá en nuestra garganta están nuestras vocal cords o nuestras cuerdas vocales. Eh, nosotros podemos detener los sonidos acá. Y cuando se detienen, en el inglés se le conoce como, bueno, en el inglés y el francés se usa el término de glottal stop, se traduciría como un detenimiento glutural o un entrecorte glutural. Eh, los sonidos gluturales son los que se producen siempre acá en la, en la garganta. Entonces, eh, yo puedo decir o, oh, o puedo decir. Como cortarle ese pedacito a la O. Eso significa ese símbolo. O. O. Casi siempre que explico este glottal stop, le traigo a colación un versículo bíblico, en donde eh, Coelet, que es Salomón, dice que eh, cuando estés delante de un rey y veas un banquete, pon cuchillo a tu garganta. O sea, que no, no codices sus manjares. Eso de poner cuchillo a la garganta es un glotal stop. Es como cortar aquí el sonido en mi garganta. Entonces, con la O se da mucho eso. Y en este caso no es more. Por eso no suena a morning. Suena a morning. Mo, morning mo, mo. Cortándolo. More. More. Morning. Good morning. Good morning. Entonces, ese sonido vamos a irle prestando atención porque se nos va a ir... Apareciendo muy recurrentemente en ciertas vocales, más que todo en la O. Entonces, ya sabemos, miren, no es una C, lo que nos tratan de decir esos símbolos siempre vamos a ver que nos hablan esos símbolos, pero hay que entenderlos. Eh, si a algunos les gusta eh, la cuestión esa de, de los arqueólogos que se van a ver arqueología, ustedes ven que en las películas, en las movies eh, como de Indiana Jones o por el estilo, eh, comienzan a, a leer, verdad, el, el, en los templos y a descifrar el mensaje. Esto del IPA, más o menos es así. Es como aprenderse los símbolos y reconocer el mensaje. En este caso, el mensaje de esos símbolos es cómo debemos pronunciarlos. Vamos al siguiente, que es good afternoon. Good afternoon. En este encontramos este símbolo que se conoce como el I, I del inglés. I, el AE, como lo escuchamos, es como una mezcla entre la A y la E. Es como mezclarlas. Es como unirlas en un mismo símbolo. Ojo, no es decir la A y la E después, porque ahí nos tardamos mucho en decirlo. Este es un símbolo más bien que nos indica que usted tiene que hacer la apertura de la A y el cierre de la E al mismo tiempo. Ae, 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 Ae. Bajar A. Ay, ay, ay. Por eso es que se escucha muy diferente a solo pronunciar la A. Si usted dice AF, si solo le hace AF, usted solo está sacando la A y no está haciendo la parte de la E. Entonces, esto suena a AD, 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 ad. Y luego la F, que la F es a Traten de practicar esto en casita, ¿verdad? Como gesticular bien los sonidos luego en la siguiente va el third, que cualquiera diría mire esto parece una e al revés vamos a irnos compenetrando con ese símbolo que se conoce como el shua shua que es el sonido uh 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 este es un sonido de vocal en el inglés uh 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 boca entrevierta la lengua saquetecita y solo como que pujásemos hacia afuera third uh, third third after after y miren qué curioso dos letras o pero estas dos letras o no son iguales a esas de acá este dijimos que es good good pero este es u uh, ese sí se parece a la u del español noon good afternoon good afternoon Good afternoon. Bueno, y vamos a ir a la última porque casi se nos acaba el tiempo. Esta es la que da más problemas. Es la que más nos cuesta. Y no quiero escuchar, traten de evitar decir esto como Good evening. Porque si usted dice EVE, está leyendo en español. Y ese es un graso error. Esto usted lo tiene que leer como una sílaba. Esta E no suena. Esta E, por eso no la marqué, porque es muda, no suena. Vamos a irnos acostumbrando a que la E al final de las sílabas o al final de las palabras en el inglés no suena. Y los que estén estudiando francés se van a dar cuenta que el, el mismo rollo pasa en el francés. Hay muchas palabras que terminan con E y la E no suena, exceptuando las que, unas que van tildadas. Pero esto, miren, suena a IV, IV, y el sonido I, y, y? Este de acá es el mismo que estuvimos viendo en lo de Niri, en lo que estuvimos viendo al principio de la clase. Es el mismo sonido i, id y luego nin, evening. Solo tiene dos sílabas. Good evening. Bueno, creo que ya se nos está terminando el tiempo y solo hemos quedado en lo del saludo. Repitiendo. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening esa sería la forma correcta de ir pronunciando y a medida vayamos avanzando vamos a ir aprendiendo algunos otros símbolos que hoy se nos han quedado por ahí un par que posiblemente en la clase de mañana los expliquemos en más detalle. Well everybody, thank you for coming, thank you for sitting with me in this class. I wait you for tomorrow. May God bless you. Take care. Goodbye. Have a good one. Goodbye teacher. Goodbye teacher. See you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye. Goodbye. Goodbye. Thank you so much. Goodbye, Goodbye, everybody. Teacher. Goodbye, everybody. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Thanks to you. <laughs>